a Kawaii Gang a través de Mood. Yo soy Miyu y me acompaña, como siempre, mi amiga personal, Jutsu. Obviamente, <laughs> que un día a todos. Pues bienvenidos a este volumen 3. La tecnología estuvo a nuestro favor esta vez. Ya estamos aquí para, pues, para amenizar un poquito su noche de martes, esta fría noche de martes. Sí, se antoja un vinito o algo. Un saque caliente. Un saque caliente. Mm -hmm. Yo estoy con fue un saque calientito desde hace un par de días. Este, pero bueno, vamos a platicar rápidamente de las cosas que han acontecido pues en estos días, estas semanas, estos 19 días que ya vamos del 2021. 19 días que se sienten tres meses, pero. Vamos. Enero ya duró tres años, ¿no? <laughs> Exacto. Ay, no. Eso dijimos el año pasado y nos arrepentimos muchísimo de que se acabara enero y febrero. Ay, sí. Bueno, pero dejemos las cosas y el drama y todo eso ah, atrás sí. y vamos a, a contarles a todos qué ha sucedido en, en este mundo tan genial y tan increíble del del anime y de las ondas asiáticas. ¿Qué okay. te parece, mí Cuéntanos, ¿con qué, qué, ¿con qué te topaste tú en estos días? Pues me topé con algo bien cool. Me topé con que Takehiko Inoue nos puso un tweet con un sketch de Hanamichi Sakuragi. Para quien no sepa quién es Takehiko Inoe, es el mangaka que nos dio esa maravilla que se llama Slam Dunk. Entonces, en este tuit decía que va a haber algo nuevo este año de, de nuestro querido equipo de Shohoku. Vuelve a la duela con una, con una película. No tenemos todavía detalles. Lo, lo único que sabemos es que Toy Animation pues va a adaptar este Slam Dunk nuevamente. Entonces, pues ya queremos ver a, a todo el equipo de Shohoku. A los chicos malos de Shohoku, haciendo de las suyas. Que está muy chistoso, ¿no? Que al final, o sea, bueno, vi un tuit de, de alguien que ponía que solo los cuarentones se, se emocionaban con esta nueva noticia de Slam Dunk y fue como de, a ver, para, yo no soy cuarentona y estoy bien emocionada. Pues mira que yo no yo no me hice fan de Slam Dunk cuando era niña, no me tocó, creo que no era yo su público objetivo en ese tiempo, porque ya tiene bastantes años, que tiene como 20 años que salió esa serie, ¿no? Uh -huh. Más o menos, ya me la vi el año pasado en la cuarentena y me hice muy muy fan de todo eso te habías perdido, Millo. Todo, todos estos años sin haber visto esa gran serie, pero bueno, ya estoy, ya estoy, mira, en tendencia, ya estoy emocionada también por por esa película porque a pesar de que no tenemos más datos, ya es un hecho que va a suceder. Es que siento que es un clásico y sobre todo acá en nuestro país creo que está es muy querida porque además la podías ver en un canal abierto, o sea no 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 importaba que no tuvieras cable o, o lo que sea, no uh -huh. Te, tele de paga, o sea lo podías ver en el siete o trece, no no recuerdo qué canal era siete. Creo. Ajá. Entonces fue como algo como muy accesible para todos y además la temática está increíble, digo, básquetbol, hombres guapos, hombres <ríe> <ríe> hombres 2D <studio> guapos. <laughs> lo que no Claro que Vi sí. violencia, este, <laughs> chicos malos, ya sabes, entonces pues vuelve y entonces pues esperamos, o sea, todavía no hay fecha tampoco, pero espero que sea pronto. Ojalá, ojalá, esas sorpresas que nos va a traer el 2021. Igual, esta no es una noticia tan reciente, pero también es algo que esperamos muchísimo para, para este año y es esta nueva adaptación del anime de Shaman King que ya estamos a uh, nada, o sea, está anunciado para abril, no hay un día en concreto que lo vayan a sacar, que lo hayan anunciado, pero en abril de este 2021 ya va a estar en emisión en Japón y yo estoy así mira pelona de la emoción. Pelona. <laughs> a, a mí me pasa lo que a ti, o sea, yo este Shaman King nunca, nunca, o sea, vi algunos episodios, Ajá. nunca leí el manga y no soy tan fan, o sea, no, no, no. a mí me pasa lo que a ti con Slam Dunk. Yo soy super fan, super fan de Slam Dunk. Uh -huh. Y era como de permillo, tienes que verlo. Sí, yo recuerdo que me dices así, ah, así, sí. Ah, sí, ah, sí. dando al avión. Ah, sí, claro que sí, sí lo veré, pero al final lo hice, al final lo hice y rectifiqué mi camino y ahora estoy del lado de los chicos de Shokoku. Entonces, no, pero esto de Shaman King de verdad va a estar muy bueno. La primera adaptación que tenemos del anime, pues como muchos saben, no es... Eh, pues, ya al final fue una historia que se fue inventando, si lo quieren ver así. O sea, no es tal cual la historia del manga. Por lo que sí hay bastantes diferencias. Y aparte, como que mucha gente no quedó muy satisfecha con ese final que le dieron, incluida yo. Y después de que te lees el manga... Te quedas así con el ojo cuadrado. Porque de verdad es una muy buena historia. Muy, muy buena historia. Y saber que ahora la van a adaptar tal cual a, a anime es como. ¡Wow! Que incluso siento que es lo que también pasó con Sailor Moon. Cuando hicieron esta versión de Sailor Moon Crystal, que ya es así como 100% fiel a la historia original del manga, uh -huh. y sí vino otra, otra ola de. De nuevos fans. Yo creo que esto va a pasar con Shaman King. Y espero también saquen bastantes productos al respecto. Ojalá. Bueno, o sea, unos, unas buenas playeras, unas buenas figuritas de colección. Ya saben, esas cosas que nos gustan, pero que. Esas col cosas. cosas coleccionables costosas. Exactamente. <risa> <risa> ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado? ¿Qué más hay? ¿Qué bueno, más? por ahí, en la onda de la moda, que es lo que. Es para lo que nací, para, no es este, mamá. para esto nací, mamá. Este, <laughs> acaba de, de, dar como el primer vistazo hace algunos días. Ahorita creo que ya hay, ya está, creo, la colección completa en línea, uh -huh. este, de Gucci y Doremon. <laughs> Se me fue el avión, perdón, <laughs> este perdón, es que. Solo, este este gato azul, este gato azul. No, es que me, me quedé pensando que había en la colección, digo, porque van a poder encontrar un montón de cosas, desde tenis, obviamente bolsos, eh, ropa, hasta relojes. Uh -huh. Me quedé pensando como en toda la colección. Está bastante cool, obviamente muy costoso. Oh, sí. <laughs> sí, lamentablemente sí. Es, uh -huh. Va a estar costoso y esta colección. Va a estar en línea, déjenme ver qué día es hoy. Creo que ya sale a la venta hoy, de hecho. Este es que está Y está botada, bastante ¿no? padre. O sea, lo que vamos a ver básicamente es el monograma de Gucci uh -huh. como fondo y a a nuestro querido gatito azul ahí, este ver, impreso. Tú, pues yo vi el suéter y quedé cruciada con ese suéter. O sea, si quedé. No nada, quedé. <laughs> quede porque cuando, seguramente al rato que ve el precio pues va a quedar todavía peor verdad Así, sí sí está sí está muy chida sí eh, esa esa info que nos cuentas y si ustedes no lo vieron pues pueden ir a darse una vuelta al Facebook o al Twitter de Michelle y ahí se enteran y ven un poco de lo que nos va a presentar esta colección de Gucci y Doreamon. Doremont por Gucci, por ahí van a ver todo. Y de hecho, pues se volvió como súper viral. O sea, van a encontrar la nota en muchos medios y van a encontrar las fotos en todos lados. Pero la pueden ir a ver a Milkshake. Claro sí. <laughs> pueden ir a ver a Milkshake el, el unboxing del bolso de Miyu de Doremont por Gucci. Santo. Ay, ojalá. Los que nos manden unas, unas, unas cuantas cosas de esa cápsula, ¿no? Digo. Sí, no por el, favor. Sí, no, no, es para el sí, No es porque uno quiera ahí este, <laughs> quedarse con las cosas. Pero, pues, bueno, vamos a escuchar una cancioncita para empezar un poco a que suene la música. Ahorita vamos a escuchar una Mira, canción sí. de Pink Sweats y Crush llamada I Wanna Be Yours. Esta canción yo la soné bastante el año pasado. Bastante, diría yo. Y, pero es del 2019, o sea, ya, ya tiene un, un pequeño ratito. Y es algo muy a gusto, muy como para que se la puedan dedicar a su crush del momento. Los vamos a escuchar. O, o a sus crushes o a sus del crushes. momento. Si, si tienen varios, se vale también. Qué gran tema, Oigan. Qué, qué, qué gran tema. Sí, está como para dedicársela al crush quisiera ser tuyo o tuya. Ay, qué romántico. <laughs> sí, eh. está, está como para. No les digo no para qué. No ah, no sigo... Ahí imagínense ustedes. <laughs> claro que sí, como de que no. Oye, y otra, otra, otra nota que salió esta semana y que se me pasó comentarles. Es este Netflix también nos acaba de anunciar que acaba de sacar un trailer. Eh, donde van a hacer una nueva... Pues ahora sí que un spin-off de esta serie de JoJo's Bizarre Adventure que va a estar disponible a partir del 18 de febrero. No sé si en todas las plataformas de Netflix mundial o solo en Estados Unidos o qué. Pero que nos sea acá, ¿no? <laughs> espero que sí, pero para los que son fans pues va a haber contenido nuevo de los JoJo's. Entonces eso va a estar... Sí, claro. de hecho hay un... Hay un fanbase bastante grande de JoJo's. Bastante. O, yo no soy como tan fan porque realmente creo que nunca me clavé a ver todo, mm -hmm. pero la estética está increíble. Mi hermano es súper fan mm -hmm. del manga y de todo lo que salga, entonces yo creo que así como el fandom de, de la, del manga y el anime van a estar felices con esto de Netflix, creo que mi hermano va a estar ahí feliz. Es parte de ese fandom. Sí, es parte. Perfecto. Pues bueno, ya que se entere de, 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 lo, de lo que viene, yo creo que va a estar muchísimo más feliz todavía. Sí. <laughs> que a ver qué más, qué más, qué más pasó. Pues que Ah, también esta colaboración de de Skechers con One Punch Man, que incluso también les pusimos en la semana ahí en las redes de Milshake. Que eh, son cuatro cuatro modelos de tenis inspirados, obviamente, en Saitama, nuestro pelencito favorito. De Terrible Tornado, Speed of Sonic y de Genos. Entonces, está bastante chévere esa colección. Lo único malo es que solo va a estar disponible en Singapur. O sea, ya está disponible, pero solo está disponible en Singapur. Entonces, pues eso es un poco triste, ¿no? Que limiten el mercado a solo un país o a una sola región del mundo. Sí, eso está medio chafa, pero... Aquí es, donde, llegue. aquí es donde uno se pone pilas a conseguirse un amigo de Singapur que le pueda hacer el parito. <laughs> un, crush, un, crush un crush. de Singapur. Un crush de Singapur que te quiera hacer el paro y conseguirte pues tu par de Saitama. Exacto. Que bueno, yo los vi, bueno, no, no soy tan fan de los de los tenis, Ajá. de los kicks. Pero, este, pues básicos, ¿no? O sea, como que siento que solo tienen los colores de los personajes. O yo soy demasiado exigente, lo siento. Pues es que, más bien, es que este modelito son como esos que se están poniendo últimamente muy de moda, que es como este modelo noventero, como bien chunkies, muy toscos, como el que usaría el profesor de educación física de tu secundaria pública. <laughs> no, no, no me encantan lo, lo, los los Bueno, es que sí la... yo en botas, en botas, en tenis no tanto. De que me voy Pero... a hacer a jugar basquetbol en botín, en botín. <laughs> No, tampoco, tampoco así. Digo unos, unos este, unos Nike para, para jugar basquetbol, es muy clásico, dices. Sí, algo, algo, algo muy estiloso. Bueno, y usted y ustedes. Y ustedes dirán, ¿por qué, tan, ¿por qué hablar tanto de moda? Pues porque es el tema de, pues de hoy. Del día de hoy, ese es el tema de lo que vamos a estar hablando. Y créanme que hay bastantes animes que tocan este tema como, como, pues sí, pues como tema principal, ¿no? Que en eso se basa más que nada la historia. Y muchos que también lo tocan, no como de manera principal, pero sí es algo bastante importante en la Sí. Sí, incluso creo que. A veces, aunque no tenga nada que ver de la moda, o sea, que no sea el, el, el argumento principal, uh -huh. como que muchos mangakas están como súper este, dentro de, de, esta, de las tendencias que hacen que pues, el diseño de vestuario de los personajes sean como súper glamurosos o súper actuales. Uh -huh. Entonces, ¿quién, ¿quién empieza con dos animes? Vamos a empezar. En esto? Por favor, gracias a, a, a Miyu con este con este gran cumplido. Este, pues vamos a empezar con un clásico. Y creo que mucha gente um, en estos años ya sabe, o más o menos sabe, que, que Sailor Moon tiene muchísimas referencias de moda, y no solo de moda, sino de alta costura. Porque nuestra querida Naoko Takeuchi era, es como pues muy, muy fan de, de todo lo que, de todas las tendencias y sobre todo de los fashion weeks. Entonces, uh -huh. se basó muchísimas cosas y, mu y muchísimos, muchas poses, muchos personajes y muchos vestuarios sí existieron. Entonces, para quien no sepa, pues ahí les voy a dar como unos tips. A ver. Tomen nota. <risa> <risa> Por ejemplo, no sé si recuerdan a Coan que es una, es una de las este, villanas de Sailor Moon. Uh -huh. Esta que estaba como vestida como de con, como un tutú, como con un, un, un one, one size de, de rayitas, y tiene como estos chongos picudos enormes. Sí, que es. No sé que es si las, las historia. Ella fue así tal cual una copia de una modelo. De una, de una pasarela de un, de un diseñador francés que se llama Thierry Mugler uh -huh. y en, en una colección que salió en el 92, en 1992, en el Fashion Week. Pero así, tal cual, es una copia. Pero suena no feo decir copia, ¿no? Yo, yo lo llamaría. Es inspiración, la, inspiración, literal, la inspiración, o sea, tal cual, una gran inspiración, tal cual. Es que tal cual dibujó a la modelo, te lo juro, es eso. Esa es una. Otra, uh -huh. este, no sé si se rec recuerdan a otra de las villanas que era Calaveras. Ella está vestida de Christian Lacroix, de igual, del Fashion Week de ese mismo año. Uh -huh. Y así hay muchísimas cosas que, que, que a lo mejor no sabíamos cuando lo veíamos o lo, o lo intuíamos, ¿no? Porque sus trazos son súper delicados, pero también son súper estructurados y sí te hablan de una alta costura, ¿no? Entonces, como que creo que también eso, aunque no lo supieras cuando eras niño o adolescente, cuando, ve, cuando veías el manga o cuando llegabas a ver este, el anime, como uh -huh. que había algo ahí como que te jalaba, ¿no? O sea, al final creo que a muchas de las mujeres y a las niñas pues nos gusta pues, ver atuendos bonitos, ¿no? Claro. Otra es que Setsuna, Sailor Venus y Sailor Mars eran como súper fanáticas de, de Chanel. O sea, para ellas este... No, bueno, es que no se inspiró, realmente sí copió los los atuendos, o sea, bueno, eran atuendos. Una copiona, no, o sea, creo que más bien le gustaba tanto la moda, o le gustaba le gustó tanto ese esas este pues esos atuendos que era como de, "Ah, a mí me, o sea, este quiero, este macha." Este macha con, con, este, con tal personaje, ¿no? O uh -huh. yo me imagino este, vistiendo a este personaje con Chanel, o yo me, me imagino ella se vería bien con un Christian Dior y así, ¿no? Uh -huh. Que de hecho el vestido de la, la princesa Serenity es de Christian Dior de la colección Palladio del 92 también. O sea, como Grande que ese Fashion Week, como que ese Fashion Week fue así como wow para ella y fue como de mis, todas mis... Mis, este, mis, chicas, ¿no? mis Sailor Scouts van a, van a lucir estos este, trajes. Y para mi personaje, súper así que amo y estoy obsesionada, que es Black Lady, por ahí se pirateó. <laughs> Yo ya sé sí, sí, que es un que decir, <laughs> Se lo pirateó. <laughs> se lo pirateó. <laughs> eh, un anuncio de una revista del perfume opium de uh -huh. Yves Saint Laurent. O sea, haz de cuenta, es, es la pose de, de Black Lady cuando está recostada. Ajá. Digo que se le agradece porque o sea, a mí que me gusta mucho la moda y que siempre estoy viendo como las pasarelas es como de wow, no, sí, la amo, ¿no? Ajá. Y y bueno, ya como en una onda más general, pues los Seifuku, o sea, también que se inspiró en esta onda de, de los trajes marineros, como combina la combinación que tenía por esta obsesión de por esta patinadora artística, Ajá. como que combinó los Seifuku con pues con este. Pues estas siluetas de los vestidos de patinaje artístico. Sí, que son como más entallados, más cortitos, más Ajá. fantasía, ¿no? Ajá. Entonces, como que eso también quedó muy, muy grabado, ¿no? Digo que al final en muchos animes vemos a, a chicas que estudian y que usan uniforme, pero acá era distinto, ¿no? Como que le dio un, un twist así de. Eh, la joyería que en el moño, los, las botas, uh -huh. este, las tiaras, y que muchas cosas ya está, o sea, lo, lo, lo están usando ahora, ¿no? Digo, Lady Gaga creo que sacó un video que era como súper, súper este, inspirado o copiado uh -huh. en, en Sailor, este, en Chibiusa, ¿no? Uh -huh. O sea, la peluca rosa, los chongos rosas, uh -huh. la tiara, etcétera, ¿no? Uh -huh. y, y justo, creo, no sé qué pienses tú, pero justo, uh -huh. pues, como, como que esta parte del seifuku, que para los que no sepan, el seifuku son los eh, uniformes escolares, que tienen como estas, estos pues, moños, uh -huh. exacto, cuello marinero, al final termina siendo una prenda icónica de los fashion victims, ¿no? De la gente que le encanta la moda. Incluso yo por ahí me acordaba que David Harry, la vocalista de, de Blondie, tiene una, una este, foto muy famosa en donde tiene un, la parte de arriba del Seifuku en rojo. O por ahí en Skins eh, UK que tiene un estilismo increíble, la protagonista casi usaba igual una, playa, una blusa igual con el cuellito marinero, ¿no? Uh -huh. Siento como que la moda como que sí agarra ciertas, o más bien la industria de la moda agarra como ciertas cosas representativas, ¿no? Y creo que Sailor Moon es la así en manga, eh, pues una historia que, que sí te deja ver muchísimas, pues mu muchos atuendos muy lindos y muchos, muchas referencias de moda, así, 100%. Muy cierto, confirmamos, todos confirmamos eso. <laughs> y bueno, y si no sabían, pues ya saben Ahora lo sabemos, hoy, hoy hemos aprendido algo nuevo Sí, y la verdad es que No, na, Naoko es wow, o sea La creo tenía que... clara, la tenía muy clara Sabía sí. o sea, lo que quería enseñarnos y lo logró Y han pasado 20 años Y sigue siendo una cosa brutal Lo que hizo esta mujer Sí, y de hecho que a, O sea vemos que hay un montón de colecciones ya de Sailor Moon, que incluso, o sea, han llegado acá a México, ¿no? Ahorita hay una de... O sea, esto no es esposoreado, <laughs> ojalá. ojalá. este En Bershka llegó, llegó una colección de Sailor Moon que ya no es solo como la, la playera con, con el print de las Sailor Scouts, ¿no? O sea, ya hay vestidos, ya hay, este, eh, ¿cómo se llama? Joggers... Eh, chamarras, muchísimas cosas. Digo, y eso es una colección que llegó acá, que es como que, que sí alcanza, ¿no? Que es un presupuesto más accesible, más, este, accesible que un Gucci, ¿no? Claro. Dices, bueno, no, claro. no cualquiera va y se compra toda la colección de, de Gucci. No, quisiéramos siquiera comprarnos una sola cosa de ahí. <laughs> pues vamos a leer unos mensajitos que nos están llegando aquí al chat de la aplicación de Spreaker. Y nos dice Omar, los outfits que le armaba Tomoyo a Sakura. Oye, sí, o sea, Tomoyo también la tenía muy, muy clara. Tom, Tomoyo era fashionista. Pero desde chiquita lo tenía súper clarísimo porque le armaba unos atuendos a Sakura. O sea, siempre tenía uno disponible para cuando Sakura tuviera que entrar en acción con alguna carta Clow. Está momento, increíble así, eso. Sí. Sí. Yo quiero ser tu, tu. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Tomoyo, Quiero ser tu tomoyo. Déjame, déjame vestirte, yo. Por favor, por favor. Pero para cuando yo necesite, tú ya tengas el atuendo así. El tomoyo sí, de que yo no sé qué hacía con su tiempo libre, se la pasaba cosiendo la pobre. Porque de verdad, o sea, hay unos, unos, unos trajes muy lindos. De hecho, sí, Sakura también tiene unos muy, muy representativos. También nos dice Omar que. Bueno, me imagino que esto lo dijo por lo del Seifuku. Eh, en Kila Kir también es como el atuendo base que ocupan los personajes en este anime. De una manera muchísimo más sensual, ¿no? Por ejemplo... Oh, pues sí, los trajes, de hecho, que son como la base de estas... Pues sí, bastante. Es que sí es muy icónico, aunque, según yo, el Seifuku no es como que se haya creado en Japón tal cual, pero sí ya es como una referencia de que el traje marinero es, o sea, te, te transporta inmediatamente a pensar en Japón. Exacto, ya o sea, es como... 100%. El sello, el sello de Nihon. Ajá. Uh -huh. Aunque no siempre es así, pero bueno. Vamos con una rolita. A ver qué nos vas a presentar el día de hoy. Pues miren, como luego se me espantan, <laughs> les traigo una canción. Ya, ya viejí, la verdad. Es del 99. Y es de esta, esta dupla o este dueto japonés de Shibo Mato. Es una canción bastante bonita. Es del álbum Stereotype A. Y, pues, nada, vamos a escucharlo y a ver qué les parece. ¡Uh! ¡Yay! Pues sí, estuvo muy, muy, muy relax eso, a comparación de cómo nos... Ver, <laughs> de cómo nos alteraste la vez pasada con ¿no? el Pero, muy ah, es que me sí me gustó, sí me gustó bastante. Ellas están bien cool. Muy chévere, muy chévere. Y a pesar de que ya tiene sus años, se sigue escuchando fresca, ¿eh? Sí, lo, lo que tienen ellas es que es muy atemporal, como dices, uh -huh. y además hacen como una onda muy experimental, entonces... Pero como suavecito, como rico, como soñador, es soñador. <laughs> Exacto, buena, buena descripción. Exacto, voy a pues, un, unos saludos especiales para mi amigo Carlitos y mi amigo Davinowski de mi grupo favorito de Memes, el Kentucky. <laughs> que nos están escuchando entonces un saludo a, a esa bandita y a ver ¿qué nos, qué nos dicen por Twitter por Twitter tenemos algunos mensajes eh, nos dice Don Cowart 98 es oír a las es hermoso oír a las chicas de Cowboy Gang MX después de un tiempo y nos pone un meme de Hal diciendo es como ver a los dioses regresar al Olimpo ¡Wow! oh. mm. ¿A poco sí? ay, ay, ay. <laughs> y por acá Nicolás Cavernas nos dice el Seifuku recuerda a las Gothic Lolitas el Seifuku Sukeban es el que más tiene tintes de Gothic Lolita y como, y como estas prendas son sexys y sensuales voy a dedicarles la rola Kane, Sur, Kane Suruk de World Chain. saludos no, hombre, muchas gracias. Y, nos, y nos hace un hashtag que, que es kawaii radio, oh, Muy gracias bien. Pues un, un hashtag más a la lista y por acá tenemos a, al comisionado Gordowski. Dice: Hoy no tengo mucho que aportar, pero saludos. Entonces, pues no sé, tú tú danos tu, tu visión personal de la moda, no importa. Sí, ahora sí que siempre, siempre hay algo que decir. Pero bueno, ¿qué, qué, qué cool que nos estás escuchando. Y bueno. ¿En qué otro, seguimos. Otro de los animes que a mi parecer también tiene mucho que ver con, con moda. Es el de Gochingo Monogatari de 1995, que pertenece a, a Iyazawa, que sabemos que Iyazawa es. Es una diosa. Es una diosa y amante Amo. de la moda. Entonces, en esta serie nos cuentan la historia de Mikako Kouda, que si ya vieron eh, Paradise Kiss, pues sabrán que, que Mikako es la hermana de Miwako, personaje de Paradise Kiss. Y nos cuentan en, esto, en este anime, eh, pues su camino a volverse una diseñadora de moda y poder establecer su marca Happy Berry. Que pues, o sea, sí son, pues es una buena historia, muy muy cool y sí toca como bastantes temas como de la moda en ese tiempo, en los 90 en, en Japón. Y que aparte está cool porque esto es el preludio de esta gran serie que, que la temática es 100% de moda que es Paradise Kiss. Paradise Kiss. Exacto. Y, ¿sabes lo que tiene a ella Sawa? Es que se documenta mucho. O sea, le gusta tanto la moda y le gusta tanto las tendencias que vas a ver cosas que sí, o sea, que existen y que existen en el momento en el que ella está desarrollando la historia. O sea, uh -huh. si está desarrollando la historia en los 90, vas a ver un teléfono de los 90, right. con un charm de los 90, uh -huh. con no sé qué de los 90. Y sí, si como es en que el. Cuida esos detalles, Ajá, ¿no? Súper detallista. Uh -huh. Y sí, o sea, igual para Kids yo creo que si les gusta la moda y el anime es como el anime perfecto porque macha por completo una buena historia romántica con unos atuendos pues bastante, bastante eh, icónicos, ¿no? ¿O tú qué piensas? Uh -huh. No, Paradise Ay, ya estoy emocionada. Es que a ella, no Sawa. Me toques, no me toques esa fibra. No, porque... no, por favor. No, por favor, mío. No, o sea, es que a ella, Sawa, creo que para la gente que le gusta la moda y le gusta la música y le gusta, no sé, todo ese tipo de cosas, uh -huh. es así, no sé, la, el referente como más grande en los mangakas, porque ella literal basa sus historias en eso. O sea, ya como bien dices, o sea, para Paradise Kiss. Este es totalmente moda, está. habla de un diseñador y de una chica que no tiene mucha seguridad en sí misma, que no les quiero spoilear, ¿verdad? Pero que se ve envuelta ella en la industria de la moda, entonces está bastante cool. Uh -huh. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más de Paradise Kiss, porque, porque yo ya me voy a actuar en Nana y sabes que puedo hablar tres horas de Nana. Síguete, síguete con Nana. Pues otra, otro anime y otro manga bastante bien estructurado y bastante bien contado es este es Nana eh, Nana es un es un manga y un anime yosei. que bueno dirán qué qué, qué diferencia hay entre el show el y el yosei? no el shoujo es para, para niñas o mujeres más jóvenes, jóvenes. Más y el Yosei ya, ya toca como cosas un poco más adultas, ¿no? O sea, me refiero a más adultas, no es como que a, el, el hentai, ¿no? O sea, no. No, no, no. Me refiero a como cosas como, pues ya, el alcohol, el, el, los, los cigarros. La, las relaciones. <laughs> Exacto. Este, Pensé que ibas a decir otra cosa. También ese tipo de relación, claro. <laughs> La relación. Exacto. <El> <laughs> <Qué horror>. Bueno. <laughs> nana, nana es... Algo que, que nadie se puede perder si le, si les, si le gusta eh, la moda y la música. O sea, y es, es... Y el drama. Ay, no uh -huh. Bueno, ya, música, moda y drama. De ahí soy. Pero bueno, este, este manga y este, y este anime, eh, pues lo que vas a ver literal son referencias basadas en la estética de la era del, del, este, del punk rock inglés. Uh -huh. O sea... Ahí, por supuesto, va a haber eh, comentarios, o vamos a ver que, que los personajes, o más las chicas, ¿no? Este. Comentan que adoran a Vivian Wiswood, ¿no? Que para los que no sepan, o los que sí, es, es una diseñadora de moda que, este. británica, que es muy conocida y muy famosa porque tuvo ahí este, pues, como una disrupción en la moda, ¿no? O sea, como ya looks más este más hacia el punk rock eh, por ahí viste a los expistos y así, ¿no? Y de hecho en Nana hay personajes que, que literal se visten como los expistos, ¿no? Obviamente porque se trata de una banda, hay dos bandas en este en esta en este en esta manga uh -huh. en esta historia que son como pues competencia, ¿no? O sea, los dos tienen una vocalista mujer y por ahí se están como rolando los miembros de, de los de las bandas, ¿no? Entonces ahí hay unas unas disputas sobre quién se queda con, con el guitarrista y así, ¿no? Que de hecho, el guitarrista que se llama Ren, que es guitarrista en una banda pero bajista en otra, está muy, muy este, muy basado en, en Sid Vicious. Que Pero demasiado, muy basado. Es tal cual. <laughs> o, sea, es, o sea, vas a ver un dude este, pálido, con biker el jacket. El peinado es el mismo. El peinado, las botas, el, la cadena con cadenas, la cadena con el candado, etcétera, ¿no? La verdad es que este anime, o sea, vas a. Hay atuendos totalmente de Vivian Wiswood, así. Del pieza a de cabeza, accesorios, uh -huh. etcétera, ¿no? Y lo cool es que no, no es como un anime vacío, o sea, al final sí es de moda, pero también hablan mucho de la soledad, hablan mucho de, de la amistad y de. De la, traición. de la traición. O sea, realmente sí es el, el, el novelón, la sí, verdad. Es, es que, un novelón animado. Sí, y la, y, y la estética es muy, muy bonita, o sea, los trazos, el detalle, los colores. Y de hecho son 47 episodios del anime, el anime y el manga están inconclusos, o sea, agua nunca los terminó. Y yo tenemos, que se pongan las pilas Tenemos la esperanza, todo el fandom de, de agua tenemos la esperanza. Exige, se lo exige, se exige de señora Yasawa, qué onda, nos urge un final porque no nos puede dejar así. Y, y, la, y la cuestión es que pues esta mangaka sufre de depresión y por eso, como que dejó un poco a la deriva su obra, ¿no? Qué mal, porque es increíble. Y también, como que está bien chava, ¿no? Que, que no hay como merch, o sea, no hay nada, no hay o sea, cosas. no hay muchas cosas como podría ser un, una Sailor Moon, un Dragon Ball, un sí. Naruto, etcétera, ¿no? O sea, para, para conseguir algo de Nana, que ni siquiera va a ser una figura o, o ropa. Este, es como los mangas y a lo mejor ciertas cosas. O sea, no sé si algún pin por aplicación? ahí. Uh -huh. mm -hmm. sí. Pero sí, la verdad es increíble. Digo, yo creo que una, una serie se hace como ya muy increíble cuando te hacen una adaptación al live action. La verdad es que la adaptación de, de, de Nana a película de live action pues es muy buena. O sea, a mí sí me gustó la interpretación de, de Mika como Nana. Siento que sí se parecen. Yes. Le quedó. Sí, le quedó. O sea, aparte, como que la fisonomía la de su cara, el corte de cabello queda idéntico, como ella es como alta y muy delgada. Sí, es, sí es nana, es, es la nana viviente, sin duda. Aunque fíjate que yo me quedé pensando, porque ves que también a ella Sawa se inspira un poco en esta ¿En cantante nana? Ana, Ana Tuchilla. Sí, también había. Es que está el team que dice que Mika lo hizo muy bien. Y está el team que dice que Ana debe haber sido quien interpretara a Nana en el live action. Pero bueno, se vale. Las dos yo creo que podían haber sido una gran nana. Sí, porque de hecho, bueno, si se animan a ver el anime, eh, se van a dar cuenta que este Black Stones, que es la banda de nana, es Va, tiene ahí como ciertas escenas donde cantan, ¿no? Y uh -huh. realmente sí es una cantante que, uh -huh. que se llama Natsujiya. Y la otra banda, que es Trap Ness, tiene otra, este, otra cantante que, que sí es real, ¿no? O sea, no hicieron esa música para Nana en específico, sino que sí existe. Este, sí, ¿Cómo sí. se llama? Es que nunca, nunca la, la no me acuerdo Olivia. el nombre de esta cantante. Olivia. Olivia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces. La verdad es que si les gusta la música, les gusta la onda del punk, les gusta la estética british, yeah, nana, nana es una opción. <laughs> nana ¿Sí? es la mejor opción. Bueno, sí. Pues vamos con una rolita. Esto que vamos a escuchar ahorita es de mi trío favorito de J-Pop, que es Perfume. Esta canción salió en 2010. Es el lado B de su sencillo NE y se llama Fake It. Wow, eso estuvo muchísimo más prendido, pero es, es una gran canción. De hecho, como dato, dato cultural, eh, las Perfume fueron el primer grupo de J-pop femenino en presentarse en Coachella en el 2019. Y, Antes que Blackpink. Bueno, es que Blackpink es el primer grupo de K-pop, es el primer grupo de K-pop y eso igual, o sea, yo creo que las. Pero, pero siento que pero siento que hizo más ruido Blackpink. Ah, obviamente, o sea, Blackpink ahorita es un fenómeno absurdamente brutal. Eh, pero bueno, Perfume ya lleva como bastante tiempo en. Pues ahora sí que posicionadas en, en lo que viene siendo la industria de la música japonesa. Y me da gusto, me da gusto que hayan llegado a Coachella, porque la verdad es que tienen un espectáculo eh, de luces, láseres visuales y. De verdad vale muchísimo la pena eh, si pueden checar, no sé, sus videos en presentaciones en vivo. La verdad es que están muy, muy, muy chéveres, incluidas pues las coreografías que estas chicas se avientan. Entonces, muy cool eso. Y ahorita que estamos hablando de colaboraciones de moda, pues resulta que estas chicas se volvieron ahorita la imagen eh, principal de esta campaña de Levi's eh, en Japón, que es Levi's Red. Entonces, pues igual ahorita en, en, en Instagram andan subiendo como esos spots que quedaron bastante chulos. Sí, yo no los he visto, los voy a buscar. A la ver la qué tal. La verdad es que fue hace antier, creo que los publicaron. Y la verdad es que, digo, estamos, bueno, para que somos fans de perfume, estamos acostumbrados a verlas como con unos atuendos más fancy y verlas como en jeans es como que descuadra un poco Raro. pero ajá pero igual está muy cool sí, sí sí está muy chévere eso esto padre no digo que al final este las marcas también ya bueno obviamente como que siempre han tenido como este acercamiento con los músicos pero ahora es como mucho más este marcado no claro y con los músicos asiáticos ahora uh -huh. exactamente pues oigan, hablando de colaboraciones, este haciendo mi investigación para este bonito programa. Me encontré con la tienda de Radio Eva, que es la tienda oficial desde el 2008, que se dedica a sacar eh, productos oficiales de esta gran serie que a muchos nos gustan, que, que es Neon Genesis Evangelion. Y vaya que han tenido muchísimas colaboraciones con marcas importantes como puede sí. ser Fila, Columbia, Spelding, eh, incluso con ilustradores reconocidos como Kenta, Kakikawa o Mayo Neyama. Entonces, igual, si son fans de, de esta serie, pues vale la pena que se den una vueltita por la tienda, porque de verdad tienen, la, o sea, el producto que ustedes se pueden imaginar, lo encuentran ahí. Bolsas, gorras, chamarras, abrigos. Playeras, pantalones, calcetines, eh, no sé, accesorios para su celular, carteras, infinidad de cosas y todas oficiales de Evangelion. Y la verdad es que todas están demasiado chéveres. Y de todos los estilos. Todo, to de todo lo que se pueden imaginar y hasta de lo que no van a encontrar. Ruth, andaba yo viendo los zapatos y obviamente pues encuentras desde los tenis más chunkies, que son como las colaboraciones con fila, hasta zapatos... Eh, super corte clásico como de maestro de historia. Zapato Bodín Exacto, exacto, es, es, es en serio pero inspirado en, en esta serie, entonces es como, pues para ese oficinista amante del anime, pues como que sí quedaría bien para su Z zapato, zapato ejecutivo para Salaryman. Exactamente. Pues está bastante chévere, muy muy chévere. De precios ni hablamos porque pues sabemos que que sí son un poco costosas, ¿no? pero pero sí vale muchísimo la pena si son amantes de, de esta serie, sin duda. Y bueno, no, creo que, o sea, creo que hemos estado hablando mucho de, de Shojo y Yosei, pero también en los Shonen y en los. en el Seinen, que son estas. Eh, pues estas, estas categorías que son más dirigidos más dirigidas, perdón, a los hombres, uh -huh. pues también no encontramos moda, ¿no? Así, volviendo a, otra vez a Slam dunk, <laughs> este, pues ahí vemos como guiños, ¿no? Guiños de esta cultura de los, eh, de los sneakers, ¿no? Los sneakers son como, pues, los tenis y, y, y a lo mejor no sale tal cual la marca, pero pues vayamos allá a Hanamichi buscando unos tenis adecuados para jugar básquetbol, ¿no? Unos y, no y no tener que jugar con sus tenis de gimnasio pero no les quiero spoiler más ahí van a ver una estética obviamente muy los toros de Chicago uh -huh. porque pues también está muy inspirado en eso uh -huh. y toda esta onda este sporty o sea ahí van a ver muchas cosas que, que si les gustan los tenis o son amantes de los kicks pues obviamente les va a gustar esta, esta serie claro y de otra de otra que hablabas tú que es la de JoJo este, este o sea no es que esta ¿cómo se llama? Este manga o este anime esté basado, esta historia esté basada en moda, pero su creador, Hirohiki Araki, perdón, es muy fan de, de la alta costura también, y también está inspirado mucho en las, en las posturas de las esculturas griegas. O sea, creo que este anime es muy reconocido por las poses de, de, todos, sus, este, de todos sus personajes, ¿no? De de Demasiado <laughs> Que además... Tienen como diseños super glamurosos, uh -huh. y que él, él ha declarado que él se, él se inspira viendo revistas de moda. Incluso por ahí este, me acuerdo que tuvo una colaboración también con Gucci, pero de cosas como mucho más este, como más, select, más selectas, porque era para, para un, para un este, una onda de beneficencia que, que iba a apoyar a una prefectura de Japón por haber tenido un sismo. Uh -huh. Entonces, él, o sea, este dude ya hizo una colaboración este, con Gucci, que iba desde maletas hasta platos y tenis, etc. Pero que igual, o sea, todo el mundo conoce o todo el mundo sabe que, que, este, que esta historia al final sí, sí está como muy visualmente es demasiado estética, aunque no sea una temática de moda. Claro. Y muy, 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 eso que hizo de las poses hizo como bastante, bastante icónicas. Uh -huh. Mucho. Muy, muy, muy icónicas. Pues mira, los pues yoyos igual te digo, pues nos van a traer un, un nuevo OVA este año. Esperemos llegue al a Netflix de aquí, de todos lados, para que todos podamos tener acceso a él lo más pronto posible. Sí, justo. Ver, pues que ya ya se nos acabó el tiempo. Ay, pero pero antes de que acabe les quiero recomendar y la verdad es que va a ser, va a sonar un poco mal porque yo no le he visto, pero vi vi la sinopsis de un anime que acaba de salir el año pasado, de hecho fue del último trimestre del año, que creo que fue en noviembre. Se llama Runway de Guarate que acá le pusieron Sonríe en la pasarela. Esta es obviamente pues sonríe en la pasarela, ¿no? Es de moda. Uh -huh. Tiene 12 episodios y habla de una chica que es estudiante de secundaria, que su sueño siempre ha sido o siempre fue ser top model y desfilar en la Semana de la Moda en París, eh, representando a la agencia de su papá, pero la onda es que la chica dejó de crecer a los 12 años y mide unos 58 Ay, y, como... No. <laughs> y como sabemos, pues las modelos... <laughs> ¿En serio habías unos cincuenta Unos cincuenta nueve, pero pues es un centímetro que que mucha diferencia puede haber. Okay. <risa> <risa> ah, ok. Ah, ok. No, y entonces, este, esta chica pues ve frustrado un poco su sueño, ¿no? Pero después conoce a un dude que se llama Ikuto, que es un compañero de, se, de su escuela. <laughs> que quiere ser diseñador de modas, pero no tiene como los recursos para pues, inscribirse en una universidad súper pro de, de diseño de modas, ¿no? Uh -huh. Entonces se convierten en amigos y van viendo cómo, cómo resolver sus problemas para entrar en la industria de, de la moda. Entonces, no lo he visto, pero vi algunas fotos de, de la estética de, y toda esto de los trazos, se me hace muy lindo. Este, la, la voy a ver y ya después se las reseño ahí en Milkshake y en Kawaii Gang, pero creo que vale la pena si les gusta, pues eh, échanle un ojo y también ustedes díganos qué opinan de, de esta recomendación y recuerden seguir todas nuestras redes. Sí, nos pueden encontrar como Milkshake MX en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube también, el... El, eh, ya me trabé. <laughs> el Otra Twitter vez. de Kawaii Gan, ya saben Kawaii Gan MX, ahí nos pueden pedir lo que quieran. Bueno, peticiones para el programa claramente. Si quieren escuchar alguna canción, si quieren que hablemos de algún tema en específico. Este, a ver, un, un mensajito antes de que nos vayamos. Nos dice art 98 esperando que se aporte, pero en mis gustos siempre me ha encantado la moda que le ponen. Que le pone Tite Kubo a sus personajes en Bleach. Y sí, ¿eh? no, sí! bastante. Es cierto. Es, es, es muy cierto. O sea, esto que no es ni shoujo ni shouhei, o sea, que es como para chicos, como que también tocaste tema, no, algo que decías, que no es muy común, pero también se ve, ¿no? La moda en, en este tipo de series. Sí, creo que por ahí también declaró que si él no se hubiera dedicado a hacer mangaka, le hubiera gustado estar como dentro del mundo de la moda, porque pues al final haces figurines de tus colecciones, ¿no? Exacto. Es dibujar. Exacto, va, va un poquito ligado, pero bueno, oigan, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, pero nos escuchamos el próximo martes. Pero con una la canción sospecha. nos despedimos, ¿no? Claro, claro, obviamente. Por fin. A ver, ¿qué, ¿con qué nos vamos a despedir? Presenta tu canción. Les voy a presentar una canción que tiene un flow rico. Es de Rap Monster, Feed Whale. Se llama Change. Y es un sencillo que ya tiene un par de añitos. Es, es del 2017. Espero que les guste. Eh, este dude, Rap Monster, es coreano, obviamente. Y pues nada, disfrútenlo y escúchenos el siguiente martes por Mood a las 8 pm. Y mañana no se pierdan Mood. Con Rodrigo a las 8 igual por este canalcillo. Nos escuchamos el martes. ¡Bye!